parte como de un cuerpo en desarrollo, muy bonito, como una idea que se vuelve cuerpo finalmente, como basándose en esta premisa como de buscar el cuerpo como primer lugar de libertad. Entonces es esta idea de libertad que empieza a corporalizarse. Yo me acuerdo sobre todo es como que los niños la entendían muy bien y los adultos no, y para mí eso también me dio a entender muchas cosas, y como que también dentro de todo el trabajo de cuerpo consciente que estaba como en pensarse también desde lo militarizados que ya están los cuerpos y las mentes, pues ahí se notaba un montón, como un niño sí puede entender algo que además era una idea muy simple y muy básica, y un adulto como que no le llega. Recuerdo una acción caminando por la séptima de espaldas y luego nos detuvimos a una posición estáticos durante algún tiempo. Y la recuerdo porque siento que las personas que iban como transeúntes se sentían intervenidas, porque se les intervenía como su camino cotidiano. La vez pasada íbamos caminando todos de la mano y fue muy chistoso ver una pareja que iban los dos caminando de la mano, y de pronto ve que vamos, no sé, cuatro o cinco caminando de la mano y se resorprendieron. Eso demuestra como hasta qué punto estamos tan normalizados que una cosa como esa, que no es violenta y que no está agrediendo a nadie en términos de lo que conocemos como agresión, está sacudiendo a la gente. Estaría de acuerdo en aumentar el IVA en 1,2% para comprar camiones más grandes, no tan pequeños, para hacer las batidas que todos conocemos en las calles. Fue como unas entrevistas que hacían, que eran como unas entrevistas falsas de una firma que era como de una consultoría para el Ejército Nacional, y fue en un 20 de julio. Las entrevistas planteaban cosas absurdas. Se podía ver realmente cómo la gente piensa al respecto. Y estaría de acuerdo con que pudiéramos comprar camiones más grandes, no para reclutar 60 jóvenes en los camiones, sino 300 alrededor de las ciudades y en los campos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, claro. Sí, sería bueno reclutar. O sea, yo creo que igual ahorraríamos más, porque reclutaríamos más personas en menos tiempo, ¿no? Estoy como en la velocidad del mundo, en la rutina del mundo. Y aparece cuerpo consciente y también le da un sentido más como a eso que yo estaba buscando, como que se transforma también una intuición que tenía, se transforma en un sentido político desde el cuerpo y desde la danza y desde el teatro. Cuando uno entra al espacio, ya bueno, encuentra como un lugar de calma, un lugar para respirar un poco, para hacerse un poco también, digámoslo, más consciente de su cuerpo, de sus movimientos, de lo que está pasando, para también encontrarse uno mismo y decir, vea esto que hay veces uno se critica en las sesiones y decir, vea, es que la gente es así, uno dice, jue puta, yo también soy así en la calle. Y entonces es muy bonito porque uno también comienza como a transformarse. ¿Cómo puedo llevarme esto que veo en cuerpo consciente y que experimento a mi cotidianidad también? ¿Cómo puedo lograr llevarme un pedacito de cuerpo consciente todos los días? Bueno, pensar en estas cosas es una forma de resistencia, como de apartarse un poco de lo que diariamente cada uno vive. Y he descubierto que hay más gente que quiere hacer esto, como que hay gente que también quiere cambiar las cosas desde otras maneras. Y de esto la acción directa, pues ya es otra manera de incidir.
Yo siento acá como un espacio mío, un espacio íntimo. Al ver que podía moverme, que podía hacer agua con mi cuerpo, que podía hacer aire, que podía también ser tierra, que podía cerrarlo, que podía abrirlo, que podía tener la presencia y decirle, oigan, acá estoy, wow, qué regalazo. De verdad se nota un proceso, ¿sí? Como de lo más pequeño a lo más grande. Y que eso el cuerpo como que lo va como, sí, lo va, es como que lo va construyendo. Y en la relación con el otro empieza a notarse. Yo me he encontrado, digamos, con esa posibilidad de, como de verdad, de explorar el cuerpo del otro y aprender con el mío. Pues al principio tenía ciertas como inquietudes acerca de cómo era posible articular el arte con esta reflexión social y cultural. Y digamos que es muy bonito encontrar que Cuerpo Consciente es como ese espacio donde hay muchas personas que se encuentran y que tienen muchas inquietudes acerca de cómo poder transformar el mundo, cómo poder generar otros espacios desde los cuales hacer historia, desde los cuales transformar la sociedad. Es como un espacio en donde uno pues ya baja como las barreras, no está como tan prevenido, está un poquito más sereno, más relajado, está más dispuesto al otro también, más dispuesto a uno mismo, a escuchar. Lo que nos permite es de alguna manera hacernos también conscientes de esos otros lenguajes que hay, que no está solo la palabra, que no está solo las imágenes, sino también de que tenemos un cuerpo y de que el cuerpo no es como una máquina de la cabeza o de la mente. Cuando vengo acá y me entero que también tiene este otro componente político directo, porque me parece que lo político está en todo, pero acá hay una conciencia de vamos a salir a la calle y toda la cuestión de acción directa no violenta, que yo creo que sí es violenta, pero de otro tipo de violencia. Pues nada, como que me encuentro con algo que yo había esperado y que muchas veces lo había pensado, como que yo he notado mi cambio en hacia afuera, en términos de en la calle suceden cosas chiquitas con el transeúnte, con el conductor, con, bueno, hijo de mil cosas, y como que uno se queda así con ganas de hacer algo y se queda pensándolo, uy, yo haría esto y no sé qué. Cuando uno se encuentra con más gente, y acá me ha pasado, como que empieza uno a, como que el cuerpo empieza a quitarse esas barreras, bueno, el cuerpo no, uno mismo se quita esas barreras y empieza a, bueno, que no sea el cómo haría, ta, 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 sino láncelo y hágalo. En mi cuerpo descubrí como un montón de posibilidades que no tenía ni idea que estaban ahí. Como, no sé, podría hablar como que antes me sentía como una roca, como algo muy contenido que no tenía ni siquiera la idea o no podía pensar en las posibilidades que tenía ese cuerpo hasta que llegué como a todo este proceso. Y ahí es, o sea, descubrí que el cuerpo se puede transformar y que tiene un montón de libertades cuando lo conoces. Toco el tema de las emociones, creo que eso es un tema importante. Entonces quizá no había nada que decir, no era que no había nada, sino que no sabía qué era lo que tenía que decir antes de llegar a Cuerpo Consciente, cuando llegué, sino que lo fui descubriendo y pues me di cuenta que realmente es la emoción lo que hay que decir. La emoción es lo que hay que ponerle en la piel. Y no pasa nada si uno sobrepasa el límite, eso lo he descubierto. Como que hay que llegar a ese límite y enfrentarse a ese límite personal y a ese límite con el otro. Pues es mucho más consecuente con la idea de libertad buscar como un proceso artístico que un proceso como tal académico. Incluso el arte puede ser académico, pero en este sentido no era un arte académico, sino era un arte de experiencia. Y esa experiencia estaba en el juego. Pues de que estamos acostumbrados, reamoldados a una cosa y cuando alguien se me para enfrente y me da un abrazo, o cuando veo a gente, no sé, abrazándose en la calle o cosas así, la gente se sacude.
usted lleva una danza interna como usted la siente y como usted la quiera, pero hay algo que le vibra a usted. A través de mi cuerpo yo puedo contarle a la gente otras cosas, puedo decirle, mire, está pasando esto, reaccione, o no sé, o juntémonos, o no sé, yo, o sea, es muy importante esa como esa conciencia del lenguaje corporal. Fuerza, origen, resultado, motivación, alegría, decepción, misticismo. Rabia y piedra frente a situaciones a nivel, dijéramos, político, que pues nos cruzan a todos y que compartimos. Decirle al mundo, aquí estoy, soy uno más, tengo voz, tengo cuerpo y están sucediendo cosas tanto en mi país y en mi ciudad y en el mundo que me tocan. Busca unas formas distintas a la palabra. La palabra se presta para hijo de mil cosas, pero como que no exploramos otras posibilidades del cuerpo precisamente porque no las usamos. Hay que abandonar la mente y hay que pensar desde el cuerpo. El por qué existe eso y por qué además surge acá, pues es muy importante también ver que es, quiénes somos y como qué voces somos. No sé, en los procesos que yo estuve, pues sí, todos somos latinoamericanos. Yo soy marica, había en travestis, yo también soy medio travesti. Como un montón de cosas también de personas excéntricas, como... de hecho, en el borde de lo excéntrico. Y como escuchar esas voces que están un poco también en un proceso de emancipación y cómo pueden replicar eso. Colombiano que me escapo de un servicio militar, no quiero pelear en contra. Estar juntos es una manera de resistir y empezar a crear cosas y a como pillarse nuevas perspectivas. ¿Quién sabe que entonces solo algunos puedan prestar? Solo... Pues estamos dentro de un montón de barreras y cosas como que nos impiden desarrollarnos y se ve mucho en muchas personas que viven frustradas por pues con la vida o con todo el sistema que está, incluso así no sean conscientes de que es por ello, pues uno lo puede ver, como las personas se frustran por las exigencias que nos hace como, sí, como todo, como el tener dinero, el estudiar, el tener una patria, el ser soberano de un territorio. Esto nos compete a todos de alguna manera, desde muchos lugares. Para mí, digamos, ahorita el primero como que se me viene es, digamos, en relación con este asunto de hacernos verdaderamente sujetos y de empoderarnos de alguna manera y de tratar de generar nuevas cosas y de cambiar el sistema y de cambiar a nosotros mismos y de cambiar las dinámicas. Es muy importante porque siento que ahorita vivimos en un mundo que nos está absorbiendo y no nos está, y nos está quitando todo, nos está quitando la palabra, nos está quitando el pensamiento, nos está quitando el cuerpo mismo. Porque acá realmente tú te liberas de todo, te liberas de prejuicios, te liberas de intimidad y eres a toda hora tú mismo. Siempre nos va a mover algo. Y ahoritica a mí me mueve el hecho de pararme, de ir a una calle, retarme, porque no es fácil, y liberarme, ser un ser totalmente libre, decirle a la persona, mira, acá estoy, tengo inquietudes como usted, soy un ser humano como usted, me equivoco como usted, tengo los mismos miedos que usted, pero de pronto tuvo un momento que lo agradezco para poder pensar. Y qué trabajo tan bonito, porque puedo compartir con las personas, puedo transmitirle mi sentir, puedo sensibilizarlos. Me he sorprendido, eso es lo que me lleva, como la sorpresa constante, el descubrimiento es lo que me ha llevado como a estar allí. Sí. Y vuelvo a creer en el arte, vuelvo a creer en el performance, vuelvo a creer en las personas,
vuelva a crear una familia, porque sin querer se forma una familia. Y muchas veces también dejaba de creer porque formar un grupo es complicado. Siempre la gente a veces desiste. Y acá he visto gente al contrario, hey, que le mete idea, que le mete fuerza, que vibra con esto. El cuerpo consciente obedece a otras cosas y a otras lógicas que son mucho menos agresivas con el cuerpo y con las personas, porque no se trata de a cuántas personas lograste cambiar, sino en qué formas y en qué intensidades. Desear es asumirnos como sujetos, cuantos seres libres que se atreven a pensar y a tomar decisiones. Este cuerpo lo llevo yo y juego con él, pero al fin y al cabo es como una piel que está en intersección con todas las cosas que están afuera, y desde que me toquen ya ahí hay algo que no depende siempre de mi voluntad. Todas estas personas que estuvimos ahí fuimos como una semilla para replicar dentro de nuestros propios núcleos como ideas, así fueran chiquitas de eso, pero era como poder empezar a replicar eso y conformar un trabajo más general, y como lo que tú me dices ahorita, como que es una comunidad que no es que seamos amigos todo el tiempo, todos, sino ni nos vemos todo el tiempo, pero se sabe que hay una red de personas como igual emancipando cosas. Nos da las herramientas para poder ir construyendo comunidad de alguna manera, para poder ir construyendo también otros espacios en otros escenarios también donde podamos juntar a otra gente. Y descubrir que todavía puedo moverme, que todavía puedo tener sensaciones, que puedo sanar a través de mi cuerpo, es una herramienta increíble. Cuando vi cómo todo lo que iban a trabajar y bla, pues fue básicamente como algo que yo también me había pensado. Desde mi cuerpo, mi relación con el otro y mi relación con la sociedad, como esos tres puntos, esos tres aspectos quedaron ahí. Y fue bonito porque dije, ay, yo pensé eso, y cuerpo consciente me hizo pensar eso, y ahora cuerpo consciente está haciendo eso. Y tú no lo coges. Silencio, silencio, silencio. Es un lenguaje, un estado que se transmite con una mirada, con una presencia, con tener un cuerpo, una mente y un espíritu abierto. Observar con calma lo que sucede en ti mismo. Mirarte, sentirte por dentro cómo está tu mente, cómo están tus pensamientos, tus sentimientos. Es comulgar contigo mismo, para estar presente con un cuerpo y una mirada abierta. Es mirar y observar sin miedo, sin juzgarte a ti mismo, al grupo, a las personas y al entorno. Colores, texturas, movimientos, danza interna, colectiva, vibrar en una frecuencia, fundirse, escuchar al otro, ser sensible, voto de silencio, tocar al otro sin prejuicio, fluir como la naturaleza, ser la naturaleza, escucharla, sentirla, ser agua, ser tierra, ser aire, ser fuego, ser animal, chamán, tener la capacidad de transformarse en lo que uno desee. Yo lo confieso acá ante cámaras, yo no tengo ni idea de bailar, nunca aprendí a bailar ni salsa, ni merengue, nada. Era un rock and rollero y un rockero y bailaba lo que se llama el pogo, obviamente no pogo fuerte, porque yo veo el pogo también diferente. Y falta un resto.